SuperBuild 4-1, el imprimador de poliéster de gran espesor de Evercoat, es un imprimador de superficies de dos componentes que tiene excepcionales capacidades de llenado y una tecnología patentada de mezcla con relación 4-1. Es ideal para sujetar las reparaciones problemáticas sobre fibra de vidrio, SMC y otros sustratos. El SuperBuild 4-1 pasa 500 horas de pruebas de niebla salina a STMB-117 y se puede aplicar sobre metal expuesto adecuadamente lijado y limpio. Es compatible con los sistemas de pintura a base de agua y cumple con COV. Este video cubrirá los sustratos aprobados, los procedimientos de limpieza recomendados, las recomendaciones de aplicación, el mezclado y las técnicas de acabado. El SuperBuild 4-1 puede utilizarse sobre fibra de vidrio, lámina compuesta moldeada, plásticos rígidos, metal expuesto, aluminio, pintura electroforética y relleno de poliéster y masillas. Evite usarlo sobre imprimadores de un solo componente. Debido a que SuperBuild pasa la prueba ASTM-B117 de protección contra corrosión, no requiere de un epoxi ni de prevestimiento autogravante. Debido a las propiedades de gran espesor de SuperBuild, incluso se puede utilizar para daños ligeros producidos por granizo y para enderezar los paneles que tienen pequeñas imperfecciones u ondas. Comience por limpiar la superficie con un removedor de cera y grasa de buena calidad. Al limpiar fibra de vidrio o paneles SMC, utilice acetona para limpiar la superficie cuando las fibras son visibles. Si el panel se reparó siguiendo el proceso recomendado por Evercoat y ha sido limpiado antes del proceso de reparación, continúe con el siguiente paso y desvanezca la capa transparente con grano 320. A continuación, retire el polvo con aire comprimido limpio o una toallita con alcohol si lo prefiere. Cuando se utiliza el SuperBuild 4-1 para reparar los daños pequeños producidos por granizo, es necesario limpiar todo el panel con un removedor de cera y grasa. A continuación, lije todo el panel con grano 320. Esto preparará el panel y ayudará a mostrar las áreas que necesitan rellenarse en el proceso. Ahora lije las zonas más profundas con grano 1.80 a 2.20 para preparar la aplicación de Quantum 1 o una masilla satinadora de alta calidad. Deje curar el material y lije con grano 1.80 a 2.20. En el caso del metal expuesto, limpie el panel con un removedor de cera y grasa y lije con grano 1.80 a 2.20. Después limpie para eliminar los residuos del lijado. Para preparar el aluminio, imprima el área del aluminio expuesto dentro de las 8 horas siguientes. Aplique inmediatamente el SuperBuild al acero al carbono para evitar la oxidación rápida. Revuelva bien el imprimador antes de mezclar. Y agite el imprimador catalizados de poliéster 4-1 de Evercoat. Y viértalo en un depósito mezclador que esté marcado para mezclar 4-1. El SuperBuild 4-1 también se puede mezclar en una balanza de pintura por partes y por peso. Para obtener más información, vaya a evercoat.com para descargar una tabla de mezclas. Después de que el SuperBuild 4-1 sea mezclado, tendrá una vida útil de trabajo de 60 minutos a 75 grados Fahrenheit o 24 grados centígrados. Al rociar SuperBuild, utilice una pistola rociadora alimentada por gravedad con una boquilla de fluido de 1.6 a 2.0 y rocíe con la presión de aire recomendada por el fabricante de su pistola rociadora. En general, para una pistola HBLP se aplica de 8 a 10 PSI en la boquilla de aire o 40 a 50 PSI en la pistola. Aplique de 2 a 3 capas húmedas medianas sobre la desvanación transparente, dando de 5 a 10 minutos de tiempo extra de secado entre capas. Utilice el mismo proceso para los paneles prepintados y el metal expuesto. El SuperBuild 4-1 estará listo para ser lijado en aproximadamente 2 horas, dependiendo del espesor de la capa. El secado para los tiempos de lijado se puede ampliar si se aplica sobre los imprimadores de autogravantes. Empiece lijando con grano 1.80, luego lije con grano 2.20 a 3.20. Finalice el lijado y la capa de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de su pintura. Para más información sobre el imprimador SuperBuild 4-1 de poliéster de Evercoat o de otros productos Evercoat, póngase en contacto con su distribuidor local de Evercoat o vaya a evercoat.com para más información.